con las autoridades de la OMS para enterarles en detalle. Causa la enfermedad conocida como COVID-19. La Organización Mundial de la Salud declaró el miércoles que el nuevo coronavirus ya es una pandemia en el planeta. Aumentó dramáticamente la cantidad de contagios confirmados y pacientes con síntomas. Una persona puede contraer el coronavirus por contacto con otra que esté infectada por el virus, aunque esté asintomático. Y una letalidad que se mantiene alta. Por favor, quédense en casa. Esto es real. La enfermedad se había expandido ya por el mundo entero. No era algo privativo de un solo continente. Cada día nos llegaban las imágenes de cientos y miles de personas que morían no solo en América, sino también en Italia. Y veíamos cómo eran enterrados, tirados en fosas comunes. Se había decretado ya el estado de pandemia. En Cuba, no solamente los científicos se enclaustraron en busca de una solución médica, sino también otras personas de diversos sectores sociales, pero estos también con el objetivo de aislar a todo aquel que fuera posible en busca de que no se expandiera la enfermedad. Algunos, en su labor de cuidar a los demás, enfermaron en la llamada zona roja, pero se quedaron allí mismo, ayudando en la mejor manera posible a todo el que lo necesitara. Otros, que ya eran conocedores de las redes sociales y que además tenían un poquito de conocimiento periodístico, nos informaban de cómo iba todo el proceso y de cómo evitar contraer la enfermedad, pero cundía el pánico. De personajes como los que le he mencionado, conoceremos en este capítulo. Nos adentraremos además en las redes, los temores y tentáculos, como crónicas de una pandemia. Para mí fue bastante, yo diría que emocionante. Viví momentos muy difíciles porque me encontraba fuera del país. Estaba en México. Rosa María Rodríguez García, directora provincial de Patrimonio en Granma. Tenía que retornar al país y ya en México se hablaba de la pandemia. Llegué al país y llegué en el último vuelo que tenía México porque se cerraron los aeropuertos. A mí me pasó algo particular y es que yo estaba cuando arranca lo más agudo de la pandemia, yo estaba en Argentina, en Buenos Aires. Mi nombre es Alcides García Carrazana, soy periodista, comunicador, educador popular y realizador audiovisual. Durante 8 años fui el secretario de comunicación de la Articulación Continental de Movimientos Sociales hacia el ALBA. Es decir, que a mí me sorprende un país contaminado ya con la pandemia y adoptando medidas ya y en medio de todo eso, y tú estar a tantos kilómetros fuera de casa, es como que empiezas a entrar en pánico, ¿no? ¿Qué pasa si no me puedo ir de aquí? Porque ya decían que iban a empezar a cerrar, no sé qué. Fue algo traumático el llegar a La Habana, ya ver en el aeropuerto internacional los médicos como siempre están, pero ya vestidos con batas sanitarias. Fue un poco impactante. Y igual a la hora de trasladarme para la ciudad de Bayamo, que siempre que llego al país, trato de tener ya el pasaje de retorno a mi ciudad porque es lo que más anhelo cuando he salido del país. Y fue muy fuerte porque tuve que estar ya también las terminales, todo se cerraba y tuve que estar 4 días en La Habana en espera de un pasaje para poder regresar y estar con mi familia. Y justo yo vuelo a Cuba el día 14 de marzo. La misma noche que cierran Venezuela. Al lado de mí es como cuando estás en un combate y te matan un compañero al lado, no sé, ¿no? El compañero mío de secretaría en ALBA Movimiento, que es venezolano, no pudo viajar porque cerró Venezuela. Y yo en el aeropuerto sin mascarilla porque ya se había acabado todas las mascarillas, el gel,
se había acabado en Buenos Aires. Y tú, ¿cómo yo me enfrento a un viaje que tengo que ir a un aeropuerto, que están entrando y saliendo gente? ¿Cómo cruzo por Panamá para hacer tránsito a Holguín, que yo venía por Holguín? Y te digo que es viví unas horas de vuelo súper angustiosa porque en el avión podía estar el virus. Cuando llego aquí, bueno, pues ya el rumor yo lo traía adentro y ya traía también el temor. El temor a una enfermedad que desconocíamos, que no sabíamos cómo lo íbamos a enfrentar. Igual pensaba en mi hijo, en mi madre, que mi hijo es un joven muy sano, pero mi madre es una mujer enferma. Y empecé a sentir el temor de cómo lo íbamos a enfrentar a nivel de país, pero también cómo el pueblo de Cuba iba a enfrentar una enfermedad, si iba a haber una disciplina, si, no sé, fueron muchos temores los que sentí en ese momento. Ese inicio del choque mío con el virus fue más complicado porque yo sí estaba donde estaba el virus. Y entonces fue al revés, llegar a mi casa y con esas medidas de precaución, de autoaislarte, de cómo juegas con la ropa, con el zapato, pasarte 14 días, porque era el periodo de incubación que tenía el virus, autoaislado en la casa, aunque todavía Cuba no lo había implementado, y que te sorprenda ese autoaislamiento en que, bueno, llegó el virus a Cuba y ya tienes que adaptarte a las condiciones del virus. Entonces ya yo hice un autoaislamiento. Y es una sensación rara, porque tú venir de donde estaba el virus, llegar, tener el virus entonces en Cuba y empezarte a adaptar a esa nueva lógica de esos primeros momentos, que yo creo que en Granma navegamos en suerte, porque hemos sido de los abanderados en la menos contaminación, y llegar a Cuba fue como una especie de manto, de abrigo. Me sentía más en protección. Y yo, que soy bastante ermitaño, aunque a veces no lo parezca, el estar dentro de casa lo asumí bien, pero sí con un montón de desafíos en respecto a lo de la salud, respecto a la vida social, respecto a mantener lo cotidiano y sobre todo el sustento diario para la familia es un tema complicado. Nos dieron la tarea de asumir en el Hospital Carlos Manuel de Céspedes la tarea de acompañar a la dirección del Hospital Carlos Manuel de Céspedes ese acompañamiento a los médicos, porque ya los médicos así lo necesitaban. Es decir, gestionar todo lo que hiciera falta en función de darle y brindarle un buen servicio médico a todos los enfermos de la COVID. Ya yo había sido paciente de la COVID y creo que asumí la tarea con mayor responsabilidad, porque era como, sentía que era agradeciendo, ¿no?, todo lo que la salud pública había hecho por mí, por mi madre, por mi hijo, por mis familiares, por mis compañeros que estuvieron enfermos. Sentir, como uno dice en el buen cubano, en carne propia, lo que estaban pasando los médicos, el servicio completo, enfermeras, los cocineros, todo el personal médico que estuvo al frente. El trabajo mío en Alba Movimiento de Comunicación es fundamentalmente online. Entonces, bueno, seguir trabajando online. Pero se da algo rico el día 23 de marzo. Cheo se le ocurre hacer un concierto online. Y lo primero que me dice es: ven que yo quiero que tú me acompañes a hacer un concierto online. Y yo dije, sola vaya, yo no voy. Es decir, yo no voy. Está muy tentadora tu idea de que te acompañe en el concierto online. Y lo acompañé en la distancia, ayudé a promocionarlo, ayudé a compartir el concierto que se estaba haciendo, pero no me moví de mi casa. Entonces acompañé a Cheo en la distancia. Pero ahí se sembró una semillita de cómo empezar a mover y aprovechar la internet, las redes sociales. Algo que sí ya yo traía de 5, casi 6 años de acumulado de trabajo de comunicación en Alba Movimiento,
y ahora aquí hay una oportunidad. Entonces, para muchas personas la pandemia y el aislamiento fue como cortar en mucho sentido la creación. En mi caso fue, ¡wala! Fue una gran oportunidad a la creación audiovisual y combinar todo el acumulado, la experiencia, más la iniciativa del trabajo online. Mi hijo enferma y mi hijo pasa la COVID, un joven de 24 años, fuerte, no tenía los síntomas, que el personal médico constantemente estaba avisorando. Y sé que él es quien me contagia porque al séptimo día él me refiere que ha perdido el olor. Y yo rápidamente lo llevo al policlínico. Y cuando lo llevo al policlínico, le hacen todos los estudios y dio negativo. Y resulté ser yo la positiva. Mi hijo todo parece indicar que ya había negativizado. Y entonces fui yo la paciente positiva a la COVID. Físicamente yo no me sentía nada. Yo fui asintomática todo el tiempo. Me preocupé mucho porque dije, si yo estoy positiva, pueda que haya contagiado a mi mamá, a mis compañeros, porque yo no había parado ni un instante. Y ahí se me vino el mundo abajo. El sentir que estaba positiva, me sentí irresponsable, me sentí culpable. Sentía que mi mamá, en el estado de salud que hoy tiene, no iba a ser fuerte como para resistir un embate de este tipo. A lo de Cheo, yo creo que se une directamente Lorianne en estimular esos conciertos y esas cosas online. Se arma una campaña, El Arte Salva o algo así, ahora no recuerdo, La Cultura Salva, o no recuerdo bien el hashtag. Yo sé que se une una campaña de cultura pidiéndole a los artistas que intentáramos cambiar el matiz que había en las redes sociales, que todo era muerte, pesimismo, la pandemia nos está comiendo. Y cómo desde la cultura, y es verdad que entonces la cultura salva, porque cómo desde la cultura empezó a cambiar el panorama en las redes sociales, que todo eran mensajes de muerte y destrucción, y empezaron a aparecer conciertos, artistas de la plástica mostrar sus obras, artistas de las artes escénicas. Y entonces fue como que se fue creando un pequeño movimiento de apropiación de las redes sociales. El trabajo magnífico de Andante con esas puestas en escenas online que hicieron. De ahí tiene un tercer momento que para mí fue importante, en donde se cosecha ese acumulado con las artes escénicas y ellos se proponen hacer la primavera teatral online. Mediodía, vi que llegaba una ambulancia muy, muy deprisa, con mucho desespero, pero vi tres carros llegar y eran los carros de unos amigos míos. Amigos en el plano personal muy, muy, muy allegados. Verlos con el desespero de cuando les pregunté que qué les pasaba y decirme que su mamá era la persona que venía en la ambulancia, madre que también conocí, madre que me mimó en alguna ocasión. Me impactó mucho ese momento, pero fue lo que me determinó y fue mi decisión a entrar a Zona Roja. Fueron días muy, muy intensos los que allí se vivieron. Para mí, los médicos antes de tenían un valor en mí como persona. Pero la Zona Roja desbordó todo el sentimiento que puedo tener hacia ellos.
cuando tú los mirabas a los ojos, veías que eran ojos de personas jóvenes que estaban dispuestos a todo por salvar vidas. Tuvimos que llamarles muchas veces la atención porque eran las 4 de la tarde y todavía no se habían alimentado durante todo el día. Habían tomado un té, habían tomado un café y no habían tenido la oportunidad de detenerse a almorzar porque una vida tenían que salvar. Vi muchos desesperados, las enfermeras, desesperados cuando ya veían que le estaba faltando ya el oxígeno a esa persona, que le ponían el oxímetro y ya no daban más, que el oxígeno que ya tenían puesto era insuficiente, porque ya no podían hacer nada porque era un organismo que la COVID que le estaba arrebatando. Vi personas con su mirada dando un gracias antes de fallecer por lo que hiciste por mí, ¿no? Yo vi jóvenes, muy, muy jóvenes entrar allí y jóvenes que no salieron. No salieron porque no lo resistieron. Un joven que ese igual fue algo bien fuerte de 23 años, iniciaba su carrera. Y entró con toda la fuerza, un joven sano. Y ese joven, cuando nos acercábamos a él y le preguntábamos que cómo se sentía, nos hacía señas de que se sentía bien. Y cuando mirábamos el oxímetro, sabíamos que no estaba bien. Y cosas así fueron muy, muy fuertes porque, por ejemplo, en ese joven vi reflejado mi hijo. Cierro los ojos y lo recuerdo con mucha frecuencia. Verlos, un paciente fallecer y el equipo médico completo estar alrededor del paciente y sin saber hacer una oración, sin saber hacer nada, rezar un Padre Nuestro, hasta donde sabían la oración. Eso lo vi y me conmovió mucho. Ver no solo la sensibilidad de ellos como médicos, ¿no? De querer salvar una vida porque les toca, porque son los médicos los únicos que pueden hacer esto. No. Ya se iba un poquito más allá. Era esa emoción, ese sentimiento de no te puedes morir, dale que tú puedes. Resiste, no te detengas, sigue, no te preocupes, estamos buscando, estamos luchando por ti. Esas eran las palabras de esos jóvenes. Embutir a los enfermos, darle la comida cuando ya los enfermos hacían rechazo. Eso era algo muy, muy, muy fuerte. Los médicos tienen un valor incalculable. El personal médico hay que vivir todo esto que ellos vivieron para sentir y no sé, para estar al lado de ellos, para protegerlos, para conservarlos, para cuando vayamos a dar una valoración,
de un médico, del personal de la salud pública en nuestro país, nos detengamos un momento a pensar qué voy a decir, cómo lo voy a expresar. Pero yo diría que los médicos dieron en esta etapa tan cruel, tan brutal de la pandemia, el personal médico dio todo lo que pudo. Yo siempre digo que tenemos que agradecerle a... En la vida hay cosas buenas y cosas malas, y hay cosas malas que llegan que generan cosas buenas. Para nadie es un secreto que la pandemia es algo muy malo que le ha pasado a la humanidad, pero también ha sido algo bueno. Ha sido algo bueno porque, por ejemplo, nos ha demostrado que el actual orden mundial, la lógica en que se manejan los países, la lógica en que se manejan las instituciones, la economía, no está bien, incluso para Cuba, no ha estado bien. Nos ha enseñado a que las lógicas tradicionales en que nosotros hacíamos sociedad no era la mejor manera posible. Y el confinamiento nos ha abierto también cosas buenas, porque nos ha obligado a pensar, nos ha obligado a explotar nuestro intelecto, explotar nuestras capacidades, nos ha exigido que no haya un apagón, en nuestro caso un apagón cultural. Y yo creo que sí, que hay que agradecerle al confinamiento y a la pandemia muchas de las buenas cosas que también está pasando. A mí me martilla una idea mucho en la cabeza. Creo que hay muchas personas e instituciones queriendo que se elimine el confinamiento y que todo vuelva a la normalidad, o a lo que les vamos a llamar la nueva normalidad. Yo tengo mucho temor de que la gente esté loca porque eso cambie para volver a hacer lo mismo que estábamos haciendo. Y yo creo que va a ser un desperdicio de tiempo, de oportunidad histórica, memorable para la historia de la humanidad, que un virus, esa cosita chiquitica, nos haya martillado en la cabeza y nos haya dicho, ojo, que lo que hemos estado haciendo no es del todo bien. Entonces aprendamos un poco de lo que hemos puesto Electra en este tiempo de confinamiento y cambiemos. Cambiemos desde dentro como persona, cambiemos como instituciones, cambiemos como política, cambiemos como gobierno, cambiemos como práctica individual y colectiva. Y yo creo que el confinamiento y la pandemia nos está dejando muchas enseñanzas. Quedará por parte nuestra si dejamos que eso sea solo un momento del confinamiento o si nos apropiamos de todo lo positivo que aprendimos e hicimos en la época de confinamiento y después lo compartamos, lo amplifiquemos, lo ampliemos como muy buenas prácticas para el presente futuro que tengamos y el futuro que vamos a vivir. Yo fui paciente positiva a la COVID y me trasladaron para Santiago de Cuba el mismo día de mi cumpleaños porque estaba muy mal. Es decir, que vi, borré todo lo que me había sucedido en ese momento y vi que algo florecía, que había alguna esperanza, que había una luz que muchas personas no pasarían por lo que pasé cuando fui paciente y creo que, no sé, sentí mucha alegría porque como que todo iba a acabar, ¿no? Fueron momentos muy, muy duros, muy, muy difíciles y cuando escuché esto me vino la luz. Me vino, como decimos, el alma. Fue
Fueron muchos los artistas que decidieron acudir a las redes para ofrecer su arte y desde el arte combatir el miedo. Llegó muy rápido la complicidad, o sea, de manera eficaz. Se empezaron a montar eventos internacionales a pesar de que se expandía la COVID-19. Sobre esto estaremos conversando en próximos capítulos, donde conoceremos crónicas de una pandemia.